dove andiamo che c'è un traffico da pazzi. Adesso in costume sulla sabbia calda a piedi scalzi. Le solite vecchiette maledicono i ragazzi che col pallone per giocare non trovano spazi. Gli ombrelloni giù da noi sono condomini. Ci trovi parentele assurde con nuovi cugini. Fai pranzo e cena con una pizza di maccheroni. Leggende narrano che dopo sei per braghi amori. C'è il venditore ambulante con i miei cd. E chi ne parla male poi passa l'estate qui. È così strano che il turismo non esploda. Quando in altri posti anche un traghetto sulla ghetto va di moda. Guardo le stelle in cielo e se qualcuno brilla penserò che pure in cielo sei riuscita a mettere una firma. Vero, non siamo perfetti, abbiamo migliaia di difetti. Colonizzati, ma cresci. No, vamos con el arranque del partido. Se acerca y crea peligro. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Si no nos equivocamos, será un 4-3-3, pero sin extremos. Ojo, el equipo jugando bastante junto en la mitad del campo. Los tres hombres de ataque intercambiando posiciones, tratando de llegar quizá de manera alternada al área rival. Se acerca zona de ataque. Muy buen anticipo del balón. Cuatro a Samoa. Hay mucha ilusión sobre esta nueva incorporación y justo se mete en el corazón del campo, en la mitad de la cancha. Bueno, yo creo que tiene todo para... ¡Le pegó! Este portero que lo hace ver todo fácil. Es un pase que crea una gran oportunidad. ¡La tiene y está! Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. ¡Pierde la pelota en peligro! ¡Va con el zapatazo! El árbitro señala un tiro de esquina. Ahí está el centro. El cabezazo. Otro tiro de esquina. No puede controlar el balón. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Entrada muy buena. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. David Alaba. Se viene el bombazo. Y la pelota que se va apenas arriba. Pero quita pasó del travesaño. A punto estuvo de sorprender. Ander Herrera. ¡Epa! ¡Este es buena! Servi le pega. Y de no creer, esta jugada le va a dar la vuelta al mundo seguramente. ¿Lo vamos a tener en los viejos o no? Cuatro a Samoa.
el jugador y quizás tenga una. Se viene un saque de arco. Rooney. La pelota que queda en la defensa. Rooney. Ander Herrera. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Muy buena devolución. Intentando abrir el campo. Pierden la pelota. Ander Herrera. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Lleva la pelota a zona de peligro. Le va a pegar y puede ser, estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Entra en zona de peligro. Rooney. Con el balón callejón. Está y le pega. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Vaya manera de mover la pelota. Se acerca y crea peligro. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Bruno Pérez. Este puede ser el de la ventaja. ¡Gol! Siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. En un partido que pintaba equilibrado en el arranque, ha pasado a ser dominado por uno que ahora lo festeja y muy merecido. Bueno, sí, más que merecido, porque fue el que más se animó, el que más lo buscó y lo ha conseguido. Pérez. Cuatro a Samoa. Más claro que el agua la tiene. Se viene solo, se viene, se viene. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Rooney. Cuatro a Samoa. El árbitro que se ha dado cuenta que estaba adelantado. Chris Molling. Ander Herrera. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y seguramente lo va a hacer. Le pegó un zapatazo. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera.
Comienza el segundo tiempo. Transporta la pelota a zona de ataque. Pierde el control del balón. ¡Buen disparo! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, ¿eh? Mirá, lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol. Tal y como venía, le empalmó muy fuerte el disparo y esa pelota que cruza por delante del arquero. Y por ahora la pizarra 2-0. Todo pelota en la barrida. Cuatro a Samoa. Se van acercando, viene una oportunidad clara. La tiene y está su zapatazo. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Con el balón Callejón. Tremendo disparo. ¡Gol! ¡Gol! Han anotado a Marito y nos ha sorprendido a todos. La grada también está anonadada. Sí, porque realmente cae en un momento en que todo era adverso para el equipo. Se acerca zona de ataque. Ander Herrera. Todo pelota en la barrida. Le pega y pasa cerca la pelota. Esa pelota que abandona por el fondo. Hay tiro de esquina. De aquí en más, 30 minutos le quedan el partido. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Callejón. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Y bueno, señores, ¿qué íbamos a pensar? Que esto iba a convertirse en un gran partido, ¿eh? Iban perdiendo por 2 goles y lo han empatado. ¿Cómo se ha notado el esfuerzo colectivo? Dejaron a un lado las individualidades. ¡Epa! ¡Esta es buena! Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. David Alaba. Con la pelota Alaba. Intentando abrir el campo. ¡Ah, no! Se le pasó. ¡Va con el zapatazo! ¡Golazo que acaban de clavar! Sí, señores, mírenlo. Debut y gol. Es espectacular. Como dice el dicho, Mario, tanto va el cántaro al agua. Bueno, se rompe y se rompe el arco. Ya era hora porque la cantidad de oportunidades que se había perdido no era para menos que en una de ellas pudieran anotar. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. 4 a Samoa. Se apoya en la raya. Le va a dar y sale un bombazo. Se estrella en el poste. Ander Herrera. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Entra el jugador y quizás tenga una. El balón está suelto. ¡Rune! ¡Palo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Están mostrando mucho pundonor.
Nada para nadie. Con el empate el partido puede ser de cualquiera. Impresionante el esfuerzo de este equipo en logrado empatar el partido. David Alaba. Interceptado justo a tiempo. Cuatro a Samoa. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. José Callejón. Pierden la pelota. Rooney. Se acerca y crea peligro. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Entra en zona de peligro. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Bruno Pérez. Dicen por ahí que el mayor de los riesgos es no arriesgar en los últimos minutos. ¿Quién asume el mayor de los riesgos? Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le pega, le pega. Siguen y siguen intentando tomar ventaja. Qué bien cómo se juntan. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Rooney. No puede controlar el balón. Cuatro a Samoa. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Buen disparo! ¡Quieren romper el empate! Muy buen anticipo del balón. Ahí va el zapatazo. A mí me parece, Marito, que acá los nervios los traicionaron a este muchacho. Es que se encontró tan cerquita de empujar la pelota que parece que se asustó y todo. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Esta puede ser la jugada del triunfo. Espectacular. Hasta parece fácil con un arquero así. Con esta parada, el resultado sigue igual. Mete el balón largo para que la jueguen. Está para pegarle. Acá lo...
con el pitazo inicial arranca este partido. Podemos ver cómo sale el equipo de casa, que sale con esta formación. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Va de nuevo con la entrega a su compañero. La pelota que queda en la defensa. Transporta la pelota a zona de ataque. Se inventó una línea de pase. Pegadito por la banda. Con la pelota al Lava. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Le va a pegar! Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Qué manera de atajar esta pelota! Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Y ahí el balón de nuevo al compañero. ¡Va con el zapatazo! ¡Y esa pelota pega en el palo y se mete! Se estaba escapando la pelota y al final, asistida por el palo, termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. Dirkau. Frente al arco, toca, toca, tiki, toca, no hay espacio. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Con la pelota al Lava. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Lleva la pelota a zona de peligro. Y el traslado que queda en un rival. Dirkau. Es una buena ocasión en ese lugar. Se la han robado fácil. Aquí puede haber una oportunidad. No hay que adelantarnos, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Tiró el taco y ha perdido la pelota. ¡Qué bien ha tocado! ¡Le ha pegado un zapatazo! Ha sido una gran definición, es que ni con escalera llegaba el arquero. Y con esto el marcador está 2-0. Fácilmente se limpia. ¡Buen disparo! ¡Vuelo espectacular del arquero! Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Se quedó sin recursos. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¿La podrá meter por ahí? Todo pelota en la barrida. Se van a la contra. El cabezazo. En la transición ofensiva hicieron todo de manera espectacular, Mario, y se les escapa la oportunidad. Sí, la verdad que fue un contragolpe espectacular, faltó el gol. Se acerca y crea peligro. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano. Le pega. Viene el arquero en esa. Ya tiene la jugada preparada.
¿Quién podrá llegar? Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Le va a pegar y puede ser. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Era complicadísimo recibirla. Ahora se puede descolgar. Se arma y le pega. Para reducir distancias. Y esta pelota que se va muy lejos. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Le pega y pasa cerca la pelota. ¡Gol! ¡Gol! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Entra en zona de peligro. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quema. Sirden San City. El defensa sale avante en esa. David Alaba. Pésimo servicio. Con la pelota Alaba. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Derkau. El árbitro. Empieza la segunda parte, aparentemente solo un equipo ha salido del vestuario. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Derkaut se acerca a zona de ataque. Le quiere pegar al arco. Pudo hacer mucho más. Bruno Pérez. Perdido la pelota, mamita. Sirden San City. Derkaut. Lleva la pelota a zona de peligro. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Ahí supera su marcador. Se les acaba de escapar la pelota. Cerca, está y le pega. ¡Gol! ¡Golazo! Un gol que termina dándole la razón al técnico por el cambio. Él sabía que si la ponía a la derecha el arquero, este no iba a llegar. Y así fue. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Ha conseguido muy bien ese balón. Transporta la pelota a zona de ataque. Le pegó. Muy buena tapada de este arquero. Separan todo dentro del área para defender. El rechazo de puño hacia afuera. Se viene lateral en ataque y puede ser peligroso.
Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano. Gino le dio un zapatazo. Se había alquilado una silla de playa, estaba descansando y adelantado. ¡Epa! ¡Esta es buena! Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. El árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo, sacará la amarilla. Se le escapa la pelota después de la entrada. Entra el jugador y quizás tenga una. La devolución a su compañero. Es una gran intercepción de pelota. Muy bueno el robo de la pelota. Entra en zona de peligro. Va con el zapatazo. ¡Y está! Y a la casa. Aquí puede haber una oportunidad. Baile pega, zapatazo. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. La pelota que queda en la defensa. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Y el traslado que queda en un rival. Se la han robado fácil. Dirkaut. Bueno, el servicio al costado. Era bueno, pero aún así se la quitan. Se acerca y crea peligro. ¡Qué pelota metió de tanto! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se fue cerca el balón! Esa pelota que va por la banda. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Quedan 10 minutos por jugar, escucharon, 10 minutos. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Dirkaut. El balón está suelto. Preciosos tacos que deja sin opciones al rival. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Le ha pegado un zapatazo. El árbitro está a minuto nada más de señalar el final de un partido que terminó en la cancha hace rato. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Dirkaut. Lo han parado en seco. Transporta la pelota a zona de ataque. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Se ha jugado mucho en la entrada al balón. Le pegó un bombazo. ¡Gol! Hasta ahora llega como que un poco tarde, ¿no? Se le va a terminar el partido, Mario. El gol servirá de poco. De muy poquito va a servir, solamente por el esfuerzo físico que hicieron durante todo el partido. Pero no alcanzó. Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido. Se acerca zona de ataque. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Dirkaut. Pierde el control del balón. Y ahí se está terminando el partido. El central final.